Esta es una de las entradas, de las diferentes entradas que tiene esta serie de cuevas del Cerro La Cementera. Esto negro que hay aquí es tizne provocado por algún incendio que alguien realizó. Préstame la lamparita. Toma. En este punto es necesario entrar completamente a rastras para poder seguir avanzando. En este punto le voy a dar la cámara de mi compañero Luis para que él la tenga mientras yo sigo avanzando. Como podemos ver, pues un poco accidentada la entrada al lugar, más no imposible de avanzar. Tenemos que avanzar por esa pequeña hendidura. Déjame bajar un poco más y me pasas la cámara. Mírate. Oh, ¿cómo no? 3-4 metros. ¿Pongo un hecho de esta cámara también? No, todavía no. El espacio es aquí es muy reducido, es por eso que tenemos que bajar poco a poco. Toma la cámara. Voy a bajar otro pedazo. Estírate para que me pase la cámara. Otro poco más. Ahí está. Déjeme avanzar. Sí, aquí ya. En este pedazo en el que estoy, después de haber pasado por la entrada que es realmente difícil, como pueden ver, ya aquí uno puede estar de pie y aquí continúa. En este pedazo ya la respiración es un poquito más difícil porque el aire no entra con tanta facilidad y entonces uno tiene que hacer un poco más de esfuerzo para jalar aire. Vamos a continuar el camino. ¿Cómo?
¿no? Sí. Es un olor a humedad. Y empieza. El camino es bastante. Está haciendo más angosto. En este punto. Pero continúa. Y hay que señalar que continúa hacia abajo. Estamos descendiendo. Aquí es un descenso un poco más pronunciado. Pero continuamos con esto. Hasta que llegamos aquí, a un lugar donde al parecer tenemos que entrar a rastras. A este punto hemos avanzado alrededor de unos 15 metros en descenso. Y continuaremos hasta donde nos es posible. Estamos en esta investigación especial en las cuevas de Santa Marta, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para Relatos de Ultratumba. Y aquí en este pedazo se vuelve a hacer más amplio el lugar. Toma la lámpara. Ya pasamos por esta pequeña cámara. Nos encontramos en otra de las grandes cámaras que se hacen después de pasar por un orificio pequeño. En este punto donde nos encontramos es algo curioso, ya aquí podemos estar perfectamente de pie y tiene ya una muy buena altura. Y el camino continúa hacia acá. Da un giro de 180 grados y vamos a continuar por este trayecto, el cual sigue descendiendo. Echa la cámara. ¿Aquí qué? ¿Es por ahí o por dónde? No, es derecho. Pero ahí sales acá arriba. Sí, es un pasillo nada más. ¿Otra la lámpara? No, por ahí, por abajo y... Como podemos ver, son varios las ramificaciones que hay en este lugar. Me comenta Luis, porque ellos ya vinieron con algunos compañeros del foro, que este camino lo único que hace es dar la vuelta por aquí y llegar hacia el lugar donde empezamos el trayecto en 180 grados. Así que me comenta que la dirección correcta que tenemos que seguir es hacia enfrente. Y aquí en este lugar, pues es más amplio. Hay grandes orificios como ese por cualquier lado, lo que hace peligroso el avance, que tiene que ser con mucho cuidado, mirando fijamente hacia abajo. Continuamos. Aquí